Welcome to the Moulin Rouge. Tú, Marcelo, ¿por qué andas disfrazado así? La función va a comenzar. Función, Marcelo, ¿y me reconoces? Soy arriba el telón. Estás borracho otra vez. Bienvenidos nuevamente a su programa favorito Radio Conjura Villera. Canal patrocinado por Tío Rico MacPato y Salinas Pliego. ¿Cómo estás, Alberto? Pues aquí más, en otro episodio más de Conjura Villera, César. Pues aquí cotorreándola como siempre en el Jardín de las Delicias. Aquí entre aves milagrosas. Y tratando de hablar de temas un poco más serios, ¿no? Más profundos. En esta ocasión queremos hablar un poco sobre caricaturas y dibujos animados que son parte de nuestra vida, de nuestra formación, de esa infancia, que nos otorgaron valores e ideas y pues nos han logrado hacer los grandes hombres funcionales o disfuncionales que ahora somos. Pero así observándote bien, César, quisiera que nos explicaras tu cosplay de Sirenoman. Ah, bueno, mi cosplay de Sirenoman es porque quería estar acorde precisamente para la ocasión. Tu profesionalismo acorde siempre a nuestros... Entra un personaje, escuchas, claro, entra un personaje. Es apasionante ver eso. Sí, mira, precisamente, no sé si tú te acuerdas en el orfanato cómo nos ponían la televisión y pasábamos muchísimo tiempo en el día viendo caricaturas que fueron nuestras niñeras electrónicas. Claro que sí, cómo no, cómo olvidarlo. Pero también en este capítulo nos vamos a enfocar sobre todo en un gran emporio digital ahora, y que está ahí en las plataformas de streaming, que es precisamente Disney. El conglomerado mediático más poderoso en el mundo. Tanto, tanto. Oh, que de hecho creo que ya nos mandaron un convoy porque nos querían... Nos quieren callar, nos quieren silenciar, pero no lo van a lograr. Bueno, ¿qué te parece, Albertito, si como siempre con estos temas nos remontamos a un viaje en el tiempo, hasta la época de las cavernas? ¿Ya está listo el DeLorean? Ya está con sus respectivos aditamentos. Su peluche ahí en el tablero y su zapatito de bebé en el retrovisor. Los caramelos en la guantera. Perfecto, y el papel de baño en el el papel higiénico en el freno de mano, ¿no? Claro. Para cualquier cosa que se necesite. Y un peine, ¿no? Como tipo de microbusero, ¿no? Ándale. Bueno, pues, ¿qué te parece? Como siempre generalmente lo hacemos en estos episodios, nos vamos hasta la época de las cavernas y podemos encontrar obviamente en las expresiones rupestres el inicio de toda obra gráfica o pictórica, siempre. Son los primeros vestigios que tenemos. Ahí ya se logra ver ciertas representaciones de los animales y situaciones que generalmente se vivían en esa época. Posteriormente, digo, podemos irnos a Egipto o Mesopotamia, en donde en estas culturas ya también se han encontrado en ciudades como Tebas, por ejemplo, imágenes de Nefertiti y Akenatón, pero con rasgos ya de burla hacia estas figuras. Sí, básicamente las paredes de son como los primeros grafitis donde ponían Akenatón, Nefertiti, ya sabes, ¿no? Porque abajo, o sea, el sistema, abajo Cleopatra. Parece anécdota o chiste, pero sí hay vestigio de eso y que de hecho era como estos especie de, como los baños públicos, ¿no? O sea, los primeros registros más que pictóricos, gráficos, sí, o caricaturescos, de los cuales hay registro. Hay registro también en los papiros del Museo del Cairo en Egipto, donde hay representación reales de diferentes animales, de asnos, lobos. Hay una donde está un ratón en el trono. Mickey Mouse. Y no es Mickey Mouse. Y está un gato dándole una flor de loto. Y están rodeado este gato, este ratón real, por otros ratones que tienen insignias reales. Fíjate, desde entonces podemos evidenciar el linaje de Mickey Mouse. Sí. Claro, o sea, aquí vemos las atribuciones de
de, bueno, más bien vemos dibujos con atributos y o situaciones, acciones propias de los humanos, ¿no? Es por eso que podemos decir que son las, son características de la caricatura. Por eso muchos expertos dicen, pues esto viene desde ahí. Y es muy clara también la, la, lo inherente que a ello viene, ¿no? En estas expresiones que son demandas, denuncias, o mismo tú lo has comentado, sarcasmo y burla, ¿no? Sí, la caricatura como una, como una representación exagerada o como una burla sangrienta en realidad, y etimológicamente la palabra sarcasmo significa eso, significa una burla sangrienta hacia un personaje público, que puede ser el faraón, que puede ser el mismo. Incluso hay registro en la antigua Grecia donde hay un personaje que no, no hay evidencia, pero que se burlaba de Aristófanes y de Aristóteles, que se llama Posón, que era un caricaturista que hacía burla de los personajes y que le tenían miedo, porque la caricatura es una, es un arma, es punzocortante, porque sirve para exagerar y para burlarte de cualquier personaje público, y sobre todo si detenta poder, pues la burla es más, más eficaz. Precisamente en esta cultura de las grecorromanas, en ciudades como Pompeya o Herculano, ahí, ahorita vamos a decir unos nombres más, más este gráficos todavía. Ahora adelante, dale. Pero bueno, aquí incluso hay también una imagen, una ilustración tallada, me parece que es en piedra, no recuerdo la verdad, que es un, una persona sacrificada. Muchos piensan que es a lo mejor alusión a, al mismo Jesús, Jesucristo, pero con la característica que tiene la cabeza de un burro. Entonces, pues es bastante escandaloso, ¿no? Entonces ya mencionarlo ahorita, pero imagínate en aquellas fechas. Sí, esta onda de que los animales eran eran siempre una representación de lo humano, y era una señal de burla, ¿no? De donde los caballos, los asnos, las tortugas, y donde muchas veces también las fábulas sirven y eran servían mucho para de manera gráfica hacer burla a un personaje. ¿Y qué te parece si damos un pequeño brinquillo ahí a la Edad Media, donde también ya vemos estos vestigios de ilustraciones como gárgolas, o incluso la, de ahí proviene la imagen que nosotros tenemos ahora, que toda concebimos, esta imagen del diablo o del demonio, que tal cual lo conocemos con estos cuernos y patas de cabra y todo este asunto, pues fueron precisamente ilustraciones de la Edad Media, ilustraciones de gárgolas y de otros personajes de esta cultura judeocristiana, ¿no? Como ángeles o otros demonios, precisamente. Sí, y siguiendo bajo esta línea argumental, cómo las caricaturas servían para incluso hacer didáctica o catequesis, donde los monjes utilizaban la caricatura como una manera de evangelizar al pueblo, donde hacían caricatura del juicio final, de los pecados capitales, y que todo esto, la caricatura, tenía un fin didáctico para acercar conocimientos teológicos al pueblo. Sí, así es. Al pueblo bueno. Al pueblo bueno. Pero, precisamente, como dicta la historia oficial, esta historia eurocéntrica, ya en forma oficialmente, la caricatura surge en el siglo XVI en Bolonia, Italia, en una escuela de arte fundada por la familia Carrizzi. Qué pronunciación, ¿eh? Exacto. Donde oficialmente ya se hace esta técnica de una manera artística, que es y consiste, como tú mismo lo has mencionado, en exaltar estos rasgos físicos, exagerándolos. De hecho, la palabra caricatura viene del latín caricare, que significa cargar o exagerar. Pero no solo se exageran o se cargan los rasgos físicos, sino también empiezan con los elementos incluso morales y sociales. Y como en el Renacimiento surge algo muy importante, que es uno de los soportes técnicos que ayuda mucho al desarrollo de la caricatura, que es la imprenta, y como también en esta época del Renacimiento hay registro de, como tú lo comentas, de distintas academias, donde incluso también Leonardo da Vinci en sus manuscritos habla de la caricatura como aquello de resaltar la fealdad para exaltar la belleza. Y de alguna manera
Da Vinci, aunque no practicó la caricatura, sabe de que está ahí presente la caricatura. Hay también registros de para hacerte competencia con tu acento italiano. Venga. De la Ritratti Cavicci. El Ritratti Cavicci, que dicho en español, es los retratos sobrecargados. Así es. En las distintas academias italianas utilizaban este concepto, y en el Renacimiento surge esta idea del retrato sobrecargado. Todo personaje en el Renacimiento surge la idea del retrato, donde tú vas a exagerar rasgos físicos de una persona, ponerle que es narigón o alguna característica. Ahí surge en el Renacimiento. Y también, como te mencionaba, vienen, o sea, se exagera también factores morales y sociales. Esto con la finalidad de expresar verdades, ¿no? Camuflajeadas en el humor, como lo mencionabas, haciendo denuncia, haciendo relevancia de algo también grotesco, ¿no? O sea, a la vez, como mencionas, podría ser exaltar lo feo para encontrar belleza ahí, o precisamente también denunciar lo grotesco en un sentido moral. Sí, empieza también a haber una cuestión aquí de que la caricatura sirve para satirizar a personajes. Por ejemplo, si es una persona que un ejemplo muy burdo, si es una persona que roba, a lo mejor en la caricatura podrías poner unas manos grandes o sea, aquí es la etapa donde surge la caricatura con efectos morales, o sea, donde te vas a burlar de algo moral y que sobre todo va destinado a gente que tiene cargos públicos o a gente que son figuras públicas, que pueden ser periodistas, políticos, artistas. Entonces, desde el inicio mismo de la caricatura, podemos decir que se vincula a la sátira política, al denunciar los abusos y excesos de figuras en el poder, a demandas sociales, y con el tiempo, hasta dar incluso una óptica distinta de la historia. O sea, una manera de relatar una visión de la historia. Y también una lucha teológica, César, porque justo en esta etapa, de 1550 a 1700, surge la etapa de la Reforma Luterana, y donde también la caricatura entra en esta dinámica o lucha teológica entre la Reforma Luterana y la Contrarreforma Romana Católica, porque la caricatura también es utilizada para burlarse de los luteranos o para burlarse de los católicos romanos, o también es utilizada para burlarse de los judíos o también para burlarse de los musulmanes. Que, o sea, empieza a haber también una disputa teológica, y cómo la caricatura es una perfecta arma para generar un arma punzocortante. Un arma punzocortante para burlarte de quien es diferente y para exagerarlo y hacerlo risible. Podemos decir entonces que desde el origen mismo de la caricatura, pues es inherente el humor y la sátira, ¿no? Y que en la concepción de la caricatura también está ya, digamos, la ideología política, sin importar cuál fuese. Sí, y cómo, ahora sí que como dirías tú, parafraseando a César, haciendo un salto en el tiempo, cómo posteriormente, y siguiendo bajo esta línea, cómo la caricatura perfectamente es utilizada ya cuando empieza a surgir la idea de periódico de tabloide, cómo la caricatura, no hay periódico, cuando inicia la impresión de periódicos, cómo la caricatura siempre está presente en los periódicos, hasta la fecha sigue estando, y cómo desde el inicio de que se empezó a imprimir periódicos, la caricatura siempre estuvo presente dentro de los tabloides. Y el fuego se combate con fuego, porque también la misma élite de poder muchas veces utilizaba sus propios medios impresos para también caricaturizar a la sociedad. Se resalta más siempre igual la sátira hacia el poder, pero también el poder lo combatió con la caricatura, haciendo burla precisamente del pueblo. En la Revolución Francesa, muchas caricaturas sobre el pueblo, con esta idea del pueblo con antorchas y que el pueblo pobre e ignorante, esta idea de que en muchas de las caricaturas los poderosos escenificaron o caricaturizaron al pueblo como una masa
ignorante y violenta, ¿no? Que así también es. Fue una manera de burla. ¿Y qué te parece si también pasamos ya también a lo que nos compete un poco más, que es de la caricatura a la animación? Igual, nuevamente nos remontamos a las pinturas rupestres, donde ahí también ya hay imágenes que anteceden lo que es la animación, pues se ven dibujos superpuestos que intentan dar una ilusión de movimiento. En los jeroglíficos egipcios, donde mencionas que están ahí esclavos orinando las pirámides y grafiteando muera Cleopatra. Akenatón. En los mismos jeroglíficos podemos ver ya también los que consideramos, o bueno, no consideramos, muchos consideran propiamente las primeras viñetas, ¿no? Con el intento de dar una visión de movilidad y de relatar una historia, pues digamos, sí, comienza aquí en esta idea de una transición de la caricatura como sátira política y que tuvo mucho arraigo en Inglaterra. Incluso hay en 1743 una colección de caricaturas en Inglaterra por Arthur Pons. Y cómo comienza a haber representantes poderosos, y a inicios del siglo XX esta idea de la caricatura como sátira política y que ya estaba en un dominio artístico, cómo va pasando al dibujo animado. Entonces estamos pasando como esta transición de la caricatura al dibujo animado, que el dibujo animado sería esta imagen de la caricatura, pero ya con sonido y ya con un guión o con una historia. Sí, en la época victoriana es donde se empiezan a cimentar las bases de la animación moderna, como la creación de la linterna mágica, que era la pantalla 4K de los burgueses de la época, para presumir. Y se desarrollaron técnicas, ¿no? Y aparatos como el la cronofotografía, que era que esta parte de poner varias imágenes y rotarlas al mismo, la rotoscopía, e incluso una técnica que es como nos han hecho a nosotros en el programa, que es el stop motion, es como nosotros nos estamos desarrollando ahora. El stop motion es una técnica que igual surge, y son estas primeras técnicas de animación y darle movimiento. Y las primeras animaciones obviamente fueron cortometrajes, ¿no? Que experimentaban con estas técnicas, y desde luego aquí hace su aparición Walter Elias Disney, o Walt Disney, como se le conoce mejor, o Walty para los cuates. Sí. También, bueno, antes de pasar a nuestro, como me sentí como esos programas de revista de espectáculos, a nuestro personaje del día, antes de pasar a él, un pequeño rasgo que no quisiera dejar de largo, que es la aparición en el siglo XIX de la litografía o del grabado, donde los artistas también, junto con la aparición del tabloide, ellos a través de las litografías, los artistas también hacían esta denuncia social y también hacían caricatura o planteamientos políticos, y como también hubo representantes muy agudos, y volvemos a esta idea, porque muchas veces, y quizás uno de los orígenes del episodio y de la temporada, esta idea de que todo se puede convertir en ideología, todo se puede convertir en política, y como esta idea de que la mayoría de la banda no asume que todo puede ser política, incluso una caricatura, incluso un programa de televisión insulso, cualquier cosa puede ser política y es política, y hay grandes representantes. Empezamos con Walt Disney, que es como ahora sí que la médula espinal del episodio. ¿Cómo Walt Disney capitalizó a través de empezó a hacer estos dibujos animados en los 20s en California? ¿Cómo tuvo varios? De hecho, ahí la historia mítica de que se robó al personaje de Mickey Mouse, y es interesante porque muchas veces la gente no ve todo el trasfondo ideológico que hay detrás. Así es, pues es obvio, ¿no? Que como por todo esto, que este recorrido que hemos hecho, que es inherente la ideología política está ahí en la creación de estas caricaturas, de estas ilustraciones, y ahorita más adelante vamos a tomar estos temas, ¿no? ¿Qué te parece en el siguiente bloque?
Y estamos aquí de regreso otra vez en Conjura Villera. Pues ahora sí, adentrándonos en las fauces de este parque de diversiones siniestro que es Disneyland Park. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo inició su negocio nuestro querido Walt? Nuestro querido emprendedor. Pues, como ya lo comentaste en el bloque anterior, se mudó a California después de que lo corrieran de un periódico donde trabajaba y empezó a hacer, bueno, intentó hacer películas, empezó a hacer como productor y de animaciones. Creo que no le fue muy bien y posteriormente junto con su hermano fundó esta compañía que se llama Disney Brothers Studios, si no me equivoco, en 1923. Ya casi 100 años. Ya estamos a nada de cumplir 100 años de celebrar este bonito evento. Y empezó a trabajar en estas animaciones. Y ya en 1928, pues tal cual creó a Mickey Mouse, aunque su antecesor de Mickey era un conejo Blas. Que por cierto se lo robaron, que es muy común en la industria del entretenimiento, los hurtos creativos. No, o sea, recuerdo. Se lo robaron a Walt. Sí, ajá. El conejito este que generó a través de la animación. Y a partir de ahí le quedó la experiencia a nuestro querido, a nuestro protagonista de este episodio, a Walt Disney. Le quedó esto para todos los personajes que empezó a crear a partir de ahí. Ya no lo cedió o fue, se puso más vivo. Aprendió a la mala, ¿no? Como muchos. Pues sí. Pero cuenta la leyenda de que uno de sus colaboradores le robó el personaje a uno de sus colaboradores, Walt Disney. O sea que aprendió y lo implementó. Y corre la leyenda de que en realidad Mickey Mouse no es de él. No sé. Pero bueno, no sé si sea cierto. Digo, no quiero defender a Walt. Conejo Blas. En realidad sí lo quieres defender. Sí, pero quiero defender porque no quiero romper con todos los esquemas de mi infancia. No, pero mira, este personaje del Conejo Blas lo pierde porque prácticamente lo corren de la compañía donde él estaba trabajando e hizo esta creación. Lo corren y la compañía se queda con la patente, digamos, ¿no? Con los derechos del personaje. Ajá. Pero si ves las primeras caricaturas, tiene mucha similitud con lo que posteriormente es Mickey Mouse. No sé si te refieres en ese sentido que plagió a Mickey Mouse, porque sí tiene mucha similitud, nada más, digamos, le acortó las orejas y se las hizo más redonditas, ¿no? Para hacer el personaje. O el concepto de Mickey Mouse. Tal vez se robó el concepto de Mickey Mouse, pero gráficamente, o sea, en estética, lo hizo muy ad hoc a lo que era su conejito Blas. Pero bueno, no sé si sea. Pero también tiene la particularidad Walt Disney de que dentro de estas producciones crea precisamente la primera animación con sonido, mezclando la animación con sonido. Y es esta famosa caricatura precisamente del ratoncito silbando ahí en su tren. Sí, que ha sido muy popular, donde está como en un buque de vapor y va silbando. Así es. Muchos también comentan que los rasgos incluso del inicio de este ratón, no sé si era de una forma de burla. Yo creo que sí, porque parece ser que Walt Disney era muy conservador, que hacía alusión a la clase obrera, precisamente, a un maquinista. Hacía alusión a la clase obrera y precisamente también a la raza afroamericana, porque ponían muchas canciones de jazz. O sea, yo pensé que ibas a decir que a la raza aria. No, bueno, ahorita vamos a adentrarnos en ese tema. Bueno, no sé, ¿crees que...? No, me iba a adelantar un poco a precisamente a decir lo contrario. Lo dije un poco en, como me quedé con la idea de la caricatura y de la sátira, lo dije en forma satírica. ¿Por qué? Porque precisamente él en finales de los 30 se mete a la cuestión ideológica de la Segunda Guerra Mundial, donde se vuelve combate a las ideas nazis y combate a los comunistas. Entonces, él se vuelve incluso
un agente encubierto del FBI. Oh, hay una leyenda en torno a eso. No me extrañaría, o de la CIA, no sé la CIA en qué año se creó. No, del FBI, un agente encubierto, se lo propusieron, él aceptó a finales de la Segunda Guerra Mundial y se creía que era una especie de... fíjate que eso está como hasta para un cómic, hablando de donde Walt Disney era un cazacomunistas. Pues sí, ahorita vamos para allá precisamente. Nada más como datos, igual, ya sabes, nuestra sección de datos mamalones para los hipsters de la Condechi. A tus vecinos, para los vecinos de César. Que no me aceptan, yo por más que trato de encajar. No, que va. De muy de lejos de allá. Bueno, además de la primera animación con sonido, tiene su primer hit, que tú fuiste quien me diste dato, porque era uno de tus cortometrajes favoritos, que es Los Tres Cerditos. Aquí nada más hay dos, falta uno. No me tardaré en llegar. Y gana un Oscar precisamente en 1933. Y tenía la leyenda de que tenía el primer largometraje de animación, porque antes eran puros cortometrajes. Y decían que el primer largometraje, ya sabes que estos gringos siempre se quieren adjudicar las cosas, que fue el de Blancanieves en 1933. Pero aquí va el segundo dato mamalón para nuestros amigos de la Roma, que ahora que es que en realidad el primer largometraje de animación, o de los primeros que se tiene en realidad constancia, es de un filme argentino que se llama El Apóstol. Y este filme, este largometraje de animación, fue creado por Quirino Cristiani. Hasta el apellido tendría, ¿no?, que ser así como italiano. Quirino Cristiani, pero no, es argentino. Y se estrenó el 21 de diciembre de 1917. ¿Y qué crees de qué habla este corto? Bueno, este largometraje, mi querido. A ver. Pues de sátira política, precisamente. Y hablas una sátira sobre el entonces presidente argentino Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen, ¿cómo ves? Pues es que otra vez aquí con tu... De hecho ya la vamos a inaugurar, ¿no? De los datos mamalones. Pero vamos a ponerle los datos mamalones que la gente de la Condesa quiere escuchar. Exactamente. Pero ya sabes, para la clásica peda, cuando ya estés allá a punto de... No, te apuesto que no sabías que no fue Blancanieves, güey. O sea, el primer largometraje pues, fue El Apóstol, de un cortometraje argentino, güey. Te voy a desmentir. No, bueno, nada más quería hacerlo como dato curioso. Pero bueno, aquí ya se me están volando mis hojas, mira. Por estar de... Por andar de mamalón. De mamalón. Pero regresando a esto... Pero regresando precisamente a lo de... Mira, la propaganda durante las guerras es un factor muy importante para ganarse tanto el apoyo de la población, un aislamiento voluntario, incentivos o apoyos económicos. Y en este caso, como tú ya lo mencionaste, Walt Disney pues, no quedó fuera. Y junto a Warner Brothers, Paramount e incluso Superman, pues se unieron fuerzas para combatir a un enemigo común, que eran los nazis. Sí, de hecho también hay una historia sobre cómo su primer gran hit de Walt Disney fueron Los Tres Cochinitos, que se inauguró, bueno, Mickey Mouse, ya lo comentamos, se generó más o menos el personaje y se creó en el 28. En el 29... surge un evento muy importante que es la Gran Depresión Financiera del 29 y se popularizaron Los Tres Cochinitos. Vamos a hablar aquí, vamos a adentrarnos a lo chido, a lo... A la carnita, ¿cómo dices? A la carne, a la sustancia. ¿Por qué? Porque Los Tres Cochinitos se popularizó en Nueva York y toda esta cuestión de la depresión del 29, que la gente pues estaba penando. No sé si tú te acuerdas, todo el mundo ha visto la fábula de Los Tres Cochinitos. Ah, yo pensé que de la Gran Depresión, cuando nos tocó, ¿te acuerdas? Ah, y dos, y uno hizo su casa de paja, otro... Uno se la pasaba en la paja. Y hay análisis posteriores donde hablan de que en realidad esta es una fábula de o una apología a favor del libre mercado y de que tienes que ser previsor ante la crisis. ¿Por qué? Porque... Se generó el dicho popular en aquellos tiempos en Nueva York de que ahí viene el lobo feroz, hablando de... ¿No el lobo de Wall Street? No, entonces ese era mucho después. Hablando acerca de toda esta cuestión de crisis financiera y cómo la fábula de Los Tres Cochinitos, el hermano que es previsor y que tiene su casa, entonces hay algunas lecturas que hablan de que este gran hit de Walt Disney es una apología al libre mercado. Y ya con estas características tenemos ya
un bosquejo del personaje que es Walt Disney, que es alguien que está realmente, desde el inicio de su idea, se percató de lo poderoso que es a un dibujo animado meterle música, meterle guión, y cómo particularmente con Los Tres Cochinitos en el 29 se genera una fábula del libre mercado y de la previsión. Y en el 30 empieza a generar, a crear a todos los personajes que están alrededor de Mickey Mouse, que es Goofy, Pluto y Donald, todavía no. Donald también, esos tres. Ya después vendrían todos los demás del elenco. Del barrio. Pero sí, este de la vecindad de Mickey. Ya estás mezclando. Sincretismo aquí. Pero sí, se me hace interesante. Y cómo a partir de ahí se empieza a meter Walt Disney a la Segunda Guerra Mundial. Y cómo se empieza a convertir esta industria del dibujo animado. Empieza a generar ideología. Sí, se unieron precisamente, como te comentaba, contra este enemigo común que eran los nazis, y por supuesto esa ideología que atenta contra el capital, claro, sin justificar a Adolf. Y durante esta etapa que empiezan a generar esta propaganda, literal los dibujos eran pro bélicos, ¿no? Y retoman el cuento de la fábula de los tres cochinitos, e incluso al lobo ya le ponen este uniforme, y haciendo alusión directa a los nazis. Sí, terminando haciendo esta propaganda, ¿no?, que duró durante la Segunda Guerra Mundial, también hubo caricaturas inglesas, dibujos animados más bien, ingleses, no sé si japoneses seguramente, y de la Unión Soviética, también aplicaron estas técnicas, como decía, de fuego. Se combate con fuego. Y posterior, durante la Segunda Guerra Mundial, ya durante la Guerra Fría, pues tampoco estuvo ausente la propaganda, y la Unión Soviética también produjo sus propias animaciones. Trataron de hacer una competencia directa, ¿no?, con la respectiva ideología yanqui, y ellos asumiendo la propia. Pero en Occidente, cargado de miedo, pues se impuso la visión yanqui. No, y como este personaje, de hecho hay un libro que se llama Walt Disney, el príncipe oscuro de Hollywood, el príncipe negro de Hollywood, donde es un libro de 600 páginas, donde prácticamente... Y no está el audiolibro, mejor. Está respaldado en averiguaciones de documentos revisados por el diario de New York Times. O sea, si lo valida el de New York Times, es claro que... Es canon. Donde manifiesta que Disney, desde el año de 1940 hasta su muerte en el 66, fue el gran delator. Fue un agente activo, encubierto, durante la Casa de Brujas, para comunistas, en la época del presidente McCarthy en Estados Unidos. Entonces, tenemos aquí esta leyenda negra construida, donde del 40 al 66 fue un cazacomunistas, donde también, cuando estuvo la época del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, hizo muchas animaciones contra los nazis. Posteriormente, él ya como empresario y como agente activo de Hollywood, él a cualquier persona que veía con actitudes o comportamientos procomunistas, pues él entra a la Guerra Fría de manera activa, o sea, no en sus, no, o sea, eso era como agente activo, pero pues obviamente este anticomunismo pues también se ve representado en sus animaciones y en la producción de Disney de aquel tiempo. Incluso ahorita que mencionas libros, analizando un poco la ideología que subyace en la animación de Disney, hay otro libro que hace ruido en la década de los 70, aquí en Latinoamérica, pues hace cara a los valores, valores del corporativismo que defiende la empresa Yankee. Y este libro es para leer El Pato Donald, que se publica en el 72. Este libro es de Ariel Dorfman y Armand Materlat. Uno es belga y el otro es argentino, pero residían en Chile, y es donde se publica. Teniendo en cuenta que el contexto en ese año y en esa década
en Chile, pues es precisamente cuando está Salvador Allende en el poder y tiene este auge. Entonces, para combatir, digamos, hacen un manual de descolonización, como ellos mismos lo nombran, con este ensayo en donde exponen que hay una colonización de la ideología dominante y que esta pretende que los individuos acepten como incluso algo natural ciertas reglas entre las relaciones de países desarrollados con los subdesarrollados, donde también manejan roles de género, roles sociales y por supuesto pues que sean parte activa para mantener el establishment. Sí, muy interesante este libro de cómo leer al Pato Donald, porque estos escritores, periodistas hacen una labor de investigación donde en aquel tiempo no es tan común. Ahorita ya hay muchos estudios sociológicos, no tan seguidos como deberían, pero existen. El maestro Dussel es un ejemplo de ellos, o Aventura de Sousa, etcétera. Pero este libro es uno de los pioneros en hacer una denuncia y un me gustó mucho cómo lo planteaste, cómo dice, un mapa de la descolonización, porque lo que hace toda la industria animada de Disney es hacer una colonización del pensamiento. Y lo que hace en el libro es manifestar cómo los dibujos animados entran a la estructura mental de los niños y esto empieza a generar una reserva cultural conservadora. Y es toda esta algo que a mí me llama mucho la atención es cómo en la mayoría de las caricaturas de Disney ya posteriores, y como El Rey León, como toda esta idea de que son reinas y un poder monárquico, es muy interesante. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la mitología o a esta idea, es de que nunca va a cambiar el orden preestablecido. ¿Por qué? Y perdón que me regrese mucho. El rey en la monarquía es Dios en la tierra. Y siempre en todas las caricaturas de Disney, en todas las fábulas de princesas, o siempre el poder, pueden hacer denuncias de ciertas cosas, etcétera, pero este poder jerárquico nunca se toca. Y es muy interesante porque eso nos habla de una colonización y de una ideología dominante. Hay también un escritor argentino más actual que se llama Juan Sclar. Y analiza también los mensajes de estas producciones. Y él observa de una manera un poco más distante en esta época a lo que es, por ejemplo, este libro de Para leer al Pato Donald, que se entiende, ¿no?, en el contexto de la Guerra Fría y de Chile, en Latinoamérica. De la Unidad Popular. Exactamente, se entiende. Pero él, haciendo un análisis un poco más actual, menciona muchas similitudes, ¿no?, con lo de este libro. Él dice: los mensajes que impregnan las películas configuran, anuncian o incluso meditan los tiempos por venir. Cualquier producto cultural exitoso tiene una ideología. Es muy raro que sea simplemente entretenimiento. Y esto tiene que ver mucho con el por qué los dibujos animados, que es un producto para niños, como tú mencionas, hay una colonización. Y qué mejor manera de que haya un camuflaje de estas ideologías, tanto de ideologías dominantes, tanto en un asunto económico como moral y de roles de género que ya mencionamos, que se vea de la manera más inocente, impregnándolo precisamente en los niños y para crear a futuro. Por eso te digo, tú y yo estamos criados también a manera de estas películas, ¿no? Porque crecimos y nos hicieron ver esto. Entonces también aquí maneja un concepto que yo viene del griego, que es, maneja la idealización de Disney, que es el kalos kagatos. ya sabía que te ibas a reír, pero yo también me reí del hecho, ¿no? El cual en la narrativa griega clásica es un ideal de que lo bello es bueno. Entonces, por eso estos arquetipos o estereotipos también de Disney. Lo bello es bueno, viene. Y por obviedad, lo malo es lo grotesco. Por eso también estos arquetipos exagerados. Y esto lo tiene muy bien Disney. Entonces, pues, no es tan descabellado todo lo que hemos planteado en ese sentido. Y se aterriza más
en lo que hay. Sin embargo, mira, aquí también ya damos para terminar aquí un poco la idea. Disney se actualiza, ¿no? Dentro de esto que dices de la ideología. Y es cierto, y es lo que abarca, y por eso la importancia de estos libros. Hay una apertura incluso donde muestra diversidad sexual, donde hay un empoderamiento femenino, cultural, en apariencia. Pero Juan Sclar precisamente menciona, y eso hace alusión al libro de Para leer al Pato Donald, que tú mismo mencionaste ahorita con la monarquía. Hay algo que Disney todavía no se atreve a tocar, o más bien no quiere tocar, que es la lucha de clases. Ese tema jamás lo vamos a ver en las nuevas producciones. Hasta ahorita no se han visto en las producciones. Sí, de hecho lo comentamos a través de Facebook, de cómo el capitalismo se está volviendo un capitalismo. Obviamente son luchas legítimas y no en ningún momento les quito la validez y la actualidad, pero como Disney ha tenido la capacidad, no solamente Disney, sino también el capitalismo se caracteriza por ser una maquinaria feroz, capaz de devorar y engullir lo que sea. Como Disney ha tenido también esa capacidad, y hablo de Disney, de la industria, de volverse abierto con la comunidad del LGBTI, o con el feminismo, pero se ha vuelto inclusivo, pero no ha quitado ese rasgo capitalista, sí, de donde no acepta la lucha de clases. ¿Por qué? Porque sigue habiendo esta cuestión, pues, anticomunista, que le viene de su creador. Y como también en el libro de Cómo leer al Pato Donald, básicamente hablan. Plantea muchas cosas sobre, por ejemplo, el arquetipo del tío rico, que por cierto patrocina este podcast. Algo muy interesante, mencionan, porque de hecho en el libro vienen pedazos del cómic, y vienen también, o de la historieta, y viene también, señala algo, que es un mundo sin padres. ¿Por qué? Porque Donald tiene a sus sobrinos, Hugo, Paco y Luis. Él tiene a su tío rico MacPato. Y es un mundo sin padres. Y lo que plantea estos autores es que hay un paternalismo, pero que al no haber, al estar, es esta literatura infantil lo que busca es que no haya incursión del mundo adulto, para poder generar una utopía infantil y que ese sea el futuro de los niños que están viendo eso, sea su futuro como adultos. Este Donald, como este personaje que tiene problemas para conseguir empleo y que está pegado a su tío rico MacPato. De hecho, yo no vi la historieta, pero sí está la caricatura, y tú empiezas a leer el libro de cómo leer al Pato Donald. En los 90, me parece. Exactamente. Ajá. Empiezas a leer el libro de cómo leer al Pato Donald y recuerdas estas escenas donde está uno como inventor, está el tío rico MacPato, y cómo Donald es ese personaje que es como el hombre común que está a expensas de la inventiva del tío inventor, y a expensas del tío rico. Y cómo también él cumple esta función con los tres sobrinos, y cómo se vuelve un mundo de primos, tíos, pero hay una ausencia de padres, y esto tiene una cuestión también ideológica, y es lo que plantean en Cómo leer al Pato Donald. El padre debe estar ausente, sin injerencia, cuando el niño consume. Y nosotros lo dijimos en tono satírico y burlesco, pero tiene una cuestión ideológica. El padre no tiene que estar presente, porque los que estamos educando, sin que se den cuenta, o a veces dándose cuenta, somos nosotros, los dibujos animados, somos los que estamos diciendo cómo funciona el mundo adulto. Somos nosotros, Disney, los que estamos diciendo cómo tienen que ser cuando crezcan, y cómo es el mundo, se lo explicamos nosotros. Y entonces te quedas pensando, porque hasta la fecha sigue siendo una industria mediática que sigue generando ideología para los niños. Así es. Y bueno, por nuestros patrocinios vamos a unos comerciales, pero ahorita regresamos para concluir.
y seguir con este hilo de cómo van a seguir estas producciones para seguir criando a nuestros niños cuando nosotros estamos ocupados pues en el trabajo y pues ya llegamos estresados y decimos, ¿sabes qué? Mira, mejor vete una película, ¿no? Regresamos. Ya estamos de regreso después de unos anuncios comerciales para el estreno de Disney de la última película Encanto. Espero que vayan al cine para que vayan impregnando de valores e ideologías capitalistas a sus pequeños. Y ahora sí, como estas historietas de tipo western, donde nosotros como Conjura Villera vamos ganando enemigos, cabrón. O sea, por cada pueblo que vamos visitando, por cada episodio vamos ganando enemigos. O sea, primero fue nuestro querido Amazon y Jeff Bezos, y después Tesla, y ahora nuestro querido Walt Disney. Hollywood. Por cada pueblo, enemigos nuevos. Pues sí. Pero bueno, tú le estás haciendo honor a tu cosplay de Sirenoman. Sirenoman. Que por cierto, esta última película de Encanto, nuevamente están con esta fórmula, te digo, de esta evolución inclusiva o de apropiación cultural, y me parece que está situada en Colombia esta película. Sí, hace un tributo, hace como un referito ahí de, o mezcla de 100 años de soledad, del realismo mágico. Exactamente, incluso juegan con esta cuestión de las mariposas amarillas que viene ahí en la novela de 100 años de soledad, y te digo, esta apropiación cultural que hace Disney. Siguiendo con la idea que antes del bloque anterior, de cómo en el libro de cómo leer al Pato Donald, manejan una idea muy poderosa, que es que la literatura infantil sustituye a los padres, y cómo la literatura infantil permite generar una utopía pasada para el futuro del adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que en algo como las caricaturas, tan inofensivo y que tú puedes edulcorar, es la mejor herramienta para generar estructuras sociológicas y mentales en los niños, y que si uno hace una radiografía de su infancia, pues ves detectado toda esta cuestión ideológica. Y era lo que comentábamos en el bloque anterior, cómo no se ve nunca una disputa real de una praxis política en las animaciones de Disney. El Rey León se mantiene el poder, etcétera, etcétera. Así es, vuelvo también a Juan Esclar, que menciona que podemos darle dos lecturas, ¿no? Sí, están los roles de género y estereotipos, pero también hay una lectura de inclusión, de empoderamiento. Él, por ejemplo, menciona la película del Rey León, que también es de mis favoritas, es mi favorita también, lo he de decir, sobre el Hakuna Matata, ¿no? Donde todo el mundo creemos y nos quedamos con la del Hakuna Matata, y yo me quedé en eso de, dice él, fumar porro todo el día, y sin preocuparse es como hay que vivir. Pero en realidad, o sea, una buena lectura es, ¿no? O sea, hay que hacer responsabilidad y tomar el lugar que te corresponde. Sin embargo, igual el empoderamiento en La Sirenita, y en muchas otras, incluso menciona Frozen, ¿no? Hay muchos videos de Juan que pueden visitar para que tengan más claras estas ideas. Pero reitero, hay una cosa en la cual también él menciona, donde dice que lo que no se toca es eso, o sea, el status quo, que es la lucha de clases, la pobreza, jamás se ve esta parte. Por ejemplo, él menciona que en Aladdin se toca la pobreza porque Aladdin es pobre. Sin embargo, no hay un conflicto tal cual con la pobreza. Sí, no hay un conflicto. O sea, el punto ahí es que él sale de ser pobre e incluso llega a convertirse en sultán. Pero no hay una narrativa donde se cuestione ese estatus, ¿no? O sea, haya una praxis política, o una confrontación de real de clases sociales. Y yo quería cantar una canción, César. Consumiendo es como hay que vivir, a vivir así, así aprendí. No, de hecho él también lo dice, o sea, es que esa por ejemplo, es nuestra generación, y todo lo que podemos hacer de chistes, o sea, a nuestra generación, fue porque nosotros crecimos, bueno, consumiendo esa producto de los 90, exacto, o sea, como la generación de los 80 creció con las películas de Cenicienta, ¿entiendes? Que obviamente Cenicienta era la mujer sumisa y el rol de género, que la única manera de salir de ese hogar, de hacer qué hacer, era casarse con un príncipe. ¿Me explico? Claro que sí. O sea, entonces cambió ese discurso narrativo a uno más empoderado en los 90,
pero sin embargo con un discurso de ideología también de consumo. Y esas ideologías son las que están impregnadas en nosotros. Tú mismo lo acabas de mencionar. No nos damos cuenta o decimos, ay, estos güeyes siempre hablando de lo mismo y pobres chavos hablando siempre del capital y del capital. Pero es la verdad. O sea, nosotros también fuimos criados con esas películas y esas películas nos forman. Nos formaron. Sí. Y nos deformaron. Sí, y de hecho de eso va esta temporada y este episodio, es hacer una denuncia del detrás de cámaras de toda esta industria del espectáculo y del entretenimiento. Y cómo Disney iba a la quiebra, estuvo cerca de la quiebra en el año 83, después de la muerte del gran patriarca de Disney en el 66. Y hay algo muy interesante que me fui de espaldas con este dato que te di fuera de cuadro, César. Pero cómo en el 89, con el gran hit que es La Sirenita, vuelve a la vida Disney y les dan un al consorcio, le dan un préstamo. Y los dueños reales de Disney Corporation, ¿sabes quiénes son, César? Me gustaría que de hecho lo mencionaras al final ya del capítulo. Sí, es como que los grandes supervillanos. Exacto, sí. Sería como que... Me gustaría, de hecho, perdón, no es que te quiera cortar las alas, o más bien no las cortaron, pero... ¿Ya se derritieron como Ícaro? Que ese dato lo dieras al final del capítulo. Perfecto, y que me parece un buen cierre para que quede claro todo esto que estamos hablando. Nada más déjame decirte que, como te decía, de que estas películas de los 90 que surgieron, nos criaron a nosotros, menciona Juan Esclare, que ahora estas películas que están surgiendo ahorita son las que van a formar a los adultos de 20 años. ¿Ves la visión que tienen también? Y entonces, hablando de esta diversificación y esta multiculturalidad e inclusión, como lo que te mencionábamos de Coco o ahora de Encanto, y de que ya incluso hay muchas quejas de personas religiosas, instituciones religiosas que atendan, según ellos, Disney contra la moral, porque hay una caricatura de Disney donde ya hay una pareja homosexual y dice ciertas libertades y ya se hace crítica esto. Sí, hay un corto donde hay una pareja abiertamente. Me recuerda a, tengo que retomarlo, a Zizek en Defensa de la Intolerancia, donde lo que al sistema dominante, a la ideología dominante le conviene es que haya multiculturalidad. Entonces, ahora Disney nos está enseñando que sí, la diversidad es buena. Y entonces hay que entenderlo y aceptarlo. Van a ser las nuevas, o sea, nuestros hijos que están creciendo ahora con estas películas, en 20 años van a saber que la diversidad es buena y la van a aceptar. Y eso es, digamos, la parte buena, ¿no? La parte positiva. Si la parte bonita de la envoltura. De la envoltura. Pero como dice Zizek, a eso es lo que les conviene, tenernos acomodados en esa diversidad, no porque sea mala, sino decir, esto es lo bueno, pero una diversidad despolitizada. Porque como mencionamos, no se toca la lucha de clases y lo que es el establishment. O sea, eso sí, no se toca. Sí, el status quo se tiene que seguir manteniendo. Es un castillo. Más diverso, somos más tolerantes y ya damos pauta a esto, pero no se toca. Y entonces, pues por eso quería hacer esta mención de lo que es, dice Zizek, ¿no? En este libro, ¿no? Es lo que nos conviene y esos van a ser nuestros niños en 20 años, los que van a crecer con esta diversidad y esta multiculturalidad, pero despolitizada. Fíjate que es muy interesante eso que acabas de decir, porque es esta cuestión de sean diversos, pero sean siempre los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a permitir ser diferentes, pero siempre bajo los ojos del capital o del gran capital van a ser consumidores. Y no me importa que seas qué raza o orientación sexual, para mí eres un simple una persona de consumo o un cliente. Y pues no sé si igual ya para finalizar, en los 90s, bueno, en el 83 Disney está cerca de la bancarrota, en el 89 regresa con La Sirenita y en los 90 Disney, sus verdaderos dueños, recibe un apoyo financiero importante en los 90s y sus verdaderos dueños es BlackRock y The Vanguard Corp. En alguno de los episodios de Conjura Villera, de Defendámonos de los Dioses o en El Imperio No Ha Caído, hablamos de las bancas de inversión, que prácticamente todos los bancos comerciales y todos los grupos financieros están
centralizados en tres grandes bancas de inversión. Pues de estas tres grandes bancas de inversión, dos son dueños del gran capital financiero de Disney. Y esto nos habla de cómo estos cuates, pues a propósito, le prestaron porque sabían del poder ideológico que genera esta industria y cómo podía llegar a colonizar el pensamiento infantil. Nada más para que vean. Ya nada más, igual para terminar, mira. En un artículo del 2018 escrito en un portal por Iván Paredes Reséndiz, nos comparte estos datos. En 1983, el 90% de los medios de comunicación en Estados Unidos estaba controlado por 50 empresas. En cambio, en el 2011, ese 90% estaba controlado por 6 empresas. Y en el 2017, por 5. Entre ellas, Century Fox y The Walt Disney Company, que incluye otras compañías como ABC, ESPN, Marvel, obviamente Disney, Lucasfilm. Y esto nos invita a reflexionar sobre las consecuencias que esto implica. Empresas que brindan servicios de contenido, de entretenimiento, pues van a tener que pagar más para no quedarse sin estos contenidos, y eso refleja un aumento en las tarifas para nosotros los usuarios. Y esto disminuye además las opciones para los creadores, directores y actores que realizan alguna producción. Se pueden ver con alarma nuevas tendencias del neocolonialismo. Y la competencia, pues ahora es, digamos, en este ecosistema digital y en el contexto del inmaterial, de streaming y del algoritmo, pues Disney ya parece que tomó la delantera, pues al adquirir franquicias más populares, que sacia nuestra sed a los frikis y los ñoños como nosotros, pues garantiza que seguirán siendo las producciones con las mismas narrativas dominantes que hasta ahora han hecho. Exacto. Marvel, compraron a Marvel. A Marvel hace poco, a Lucasfilm como en 2010, 2011, Fox. Y compraron a Fox también hace 4 o 5 años. Y los Simpsons ya son. Y los Simpsons. Como profecía de los Simpsons, que los va a comprar Disney, y sí los compró. Otra profecía cumplida más de los Simpsons. Así es. Pues mira, este oligopolio del entretenimiento se seguirá alimentando. Y el algoritmo de esta compañía se perfecciona. Usuarios generan más usuarios. Y esto beneficia comercialmente a estas corporaciones que nos ofrecen una cultura etnocéntrica. Certero como bala, César. ¿Y cómo se hace la criogenización del capital? Ah, pues como en los Simpson. Como este, como que es Gaspar, ¿no? Ajá. El que se mete al refrigerador de la tienda de Apu. Ajá. Así va a salir. Era una alusión a Walt Disney. A Walt Disney. Y otra profecía cumplida más de los Simpsons. Pues bueno, ahí los dejamos para la reflexión. Y pues los estaremos escuchando próximamente en otro capítulo. Pues apúrate que ya se está descongelando Walt Disney. Y pues bueno, la clásica. Corre y se queda. Y nos escuchamos en la próxima. Y sean felices ustedes que pueden.